Habrá más para contarles en TDC Noticias, lógicamente, una mirada puesta en lo que dice el senador Enrico. Bien. ¿Presentación? Sí. Y ahora es momento de comenzar a informar sobre lo que está ocurriendo en Firmat, pero también en la región, con esta segunda ola del COVID-19. Y vamos a comenzar a repasar los números y los casos que tiene principalmente la ciudad de Firmat. Recordamos que son dos los informes que da la ciudad de Firmat para que nosotros se los traigamos aquí en información precisa, por lo menos que nos da el comité. Hablamos que en el día de ayer la confirmación de 24 nuevos casos positivos de COVID-19. 19 en cuanto al número, pero yo voy a agregar esto. Sí. En cuanto al tema hisopados, realmente el porcentaje fue muy alto. La cantidad de hisopados subió a 40, recordemos que estábamos en el 20. Una cifra que tendría que ir mermando, teniendo en cuenta las restricciones, el comportamiento que tenemos. Una cifra que a su vez se refleja en la cantidad de activos hisopados, que no baja. Hace varios informes que está siempre en esta cifra, 125 o algo más. Sí. Y que por ahí lo bueno es que podamos tender en una sensación de meseta hacia la baja. Ayer, vuelvo a repetir, esto es una opinión mía, dio el 40% el total de hisopados, estábamos en un 20, no deja de ser una preocupación, quizás sea el hecho de fin de semana, día del padre, por ahí puede haber generado un poco en esa cifra de testeos hacia arriba. Exacto, al haber un poco más de movimiento, seguramente se va a comenzar a mover la curva de contagios. Decíamos, hay 125 casos activos por hisopados en Firmat. Siempre reiteramos que este informe lo dan de manera oficial entre el Hospital General San Martín y también la municipalidad. Hay más datos para desarrollar en cuanto a lo que está ocurriendo en Firmat al día de la fecha de estos 125 casos activos. Tenemos que hablar de lo que ocurre desde el inicio de la pandemia, porque se registraron 2.164 casos positivos, de los cuales se han recuperado 1.991 y lamentablemente han fallecido 49 personas. Y dentro del informe que dio a conocer en la jornada de ayer el hospital y la municipalidad, lamentaron comunicar el deceso de una paciente de 84 años y de un paciente de 66 años de edad que tenían COVID-19. Este es el reporte del martes 22, que a las 22:30 se entregó y que habla también de 5 pacientes en la unidad de terapia intensiva, 2 en sala general. Para ya meternos, Sofi, en la localidad de Vigán, para empezar a decirles que el comité de crisis, en este caso, lamentó informar que en el día de ayer falleció un vecino de 95 años de edad. Se encontraba internado en Rosario desde el inicio de la pandemia. En Vigán son 22 los fallecidos. Hablamos de los vecinos de esa localidad. Además, comunicaron que se realizaron 5 hisopados, se recibieron 3 resultados negativos, también un paciente recibió el alta epidemiológica, pero continúa internado, a una persona se le dio el alta de internación. Al día de la fecha, Vigán tiene 13 casos activos, de los cuales 4 pacientes se encuentran internados, uno en el Sanco, uno en Cañada de Gómez, 2 en Rosario. Están a la espera del resultado de 2 hisopados y son 45 las personas que se encuentran aisladas en sus domicilios. El total de casos positivos desde el comienzo en Vigán llega a 669 y se recuperaron, por suerte, 625 personas. Nos seguimos moviendo, vamos a ver qué está ocurriendo en la localidad del Hortondo. El comité de crisis informó en el parte epidemiológico 5 nuevos casos positivos de coronavirus. Actualmente son 33 los casos activos. Recordemos que aquí también esta localidad había tenido una cifra alta de contagios y que ahora comienza a bajarlo muy de a poco. De los cuales 5 pacientes, de estos 33 que les comentaba, se encuentran internados en centros de salud de la región. Por otro lado, comunicaron que 4 personas afortunadamente recibieron el alta médica correspondiente y desde el inicio de la pandemia son 552 las personas que se han recuperado. Última parada informativa para contar Carreras, que tiene 3 casos nuevos de coronavirus según la información oficial. Fue la comuna quien informó que en la jornada de ayer se confirmaron 3 nuevos casos positivos de COVID. Se encuentran a la espera de 6 hisopados. Al día de la fecha, Carreras cuenta con 14 casos activos y una persona recibió el alta médica desde el inicio de la pandemia. En esa localidad, la cifra de recuperados es de 224 vecinos. Es este el parte oficial que podemos ofrecerle en base a la información, lógicamente, que hemos recabado.
Esta segunda ola del COVID-19 también ha impactado fuertemente en diferentes sectores y algunos todavía tienen que comenzar a trabajar como lo estaban realizando. Es por eso que la provincia está analizando una ayuda económica de emergencia. Juan Marcos Aviano, que es el secretario de Comercio Interior de la provincia de Santa Fe, nos cuenta de qué se trata esta iniciativa. Estamos acá en una reunión de trabajo, en un salón de eventos, en un complejo de eventos infantiles que sabemos que son parte del grupo de sectores y de actividades económicas donde la pandemia ha tenido distintos niveles de afectación en su totalidad o en su gran mayoría, ya sea por los momentos de interrupciones o por los aforos, algunos pudiendo utilizar el protocolo de bar y restaurante, pero sabiendo que en un 70-80% la actividad ha sido prácticamente nula o muy escasa. Por eso hay una reunión de trabajo, vamos a evaluar el ritmo de la asistencia económica de emergencia. ¿Esto qué significa? Vamos a ver los casos puntuales. Recuerden, esto lo venimos haciendo con todos los grupos de actividades afectados que están teniendo limitaciones en su actividad o han tenido interrupciones, porque es lo que nos ha encomendado el gobernador Perotti, estar con cada uno de los rubros. Hoy estamos acá con la Cámara de Salones de Eventos, con la Cámara de Eventos Infantiles, con IDEA, que es el grupo de empresas de entretenimiento, pero básicamente estamos hablando de boliches bailables, que en la ciudad de Rosario son muchas empresas que generan movimiento y que sabemos que al estar muy limitada la actividad nocturna y las restricciones en lo que son eventos sociales, la asistencia económica de emergencia se está cumpliendo mensualmente. A todos estos grupos, la semana que viene le vamos a estar haciendo un nuevo aporte. En algunos casos ya llevan 12 o 13 meses que están percibiendo esta ayuda, que sabemos que no es lo que quisieran volver a trabajar, como todos estamos esperando, ¿no? La vuelta a un mayor nivel de actividad. Por eso la reunión de hoy es importante, volver a ratificar el compromiso del gobierno de la provincia, que como sectores comerciales afectados requieren también el acompañamiento impositivo, el paquete de medidas de alivio fiscal que están en tratamiento en la legislatura, van a volver a ratificar eso, las cuestiones tarifarias, pero sabemos que la asistencia económica en muchos casos está permitiendo el no cierre. En algunos casos no lo hemos podido evitar, por eso insisto, el compromiso es continuar con la asistencia. Y para estos rubros estamos hablando de una inversión de entre los 50 y 55 millones de pesos mensuales que la provincia va y sigue haciendo y lo vamos a continuar haciendo hasta que sea necesario. Es un muy buen momento para empezar a comprar en TS Noticias. Y como siempre lo hacemos agarrando a nuestro changuito virtual. ¿Cómo no aprovechar para calentar el cuerpo, para sacarse un poco el mal humor y probar los mejores chocolates Bonafide, aperitivo Gancia, a un precio lógicamente que está allí remarcado? $2.70 o $2.45 en diferentes unidades, los pañales Pamper y mucho más. Supermercado Beltrán le trae lo mejor en la ciudad de Firmat con 3 sucursales. También pueden aprovechar leche entera a tan solo 64 pesos por 3 unidades, cada uno estarán abonando 59 pesos. Supermercado Beltrán. Ahí está. Dicho esto, lógicamente, y viendo el tema de la leche y los niños, pensamos rápidamente en la presencialidad, en ese regreso que se dio esta semana, bajo un frío, lógicamente, que incomoda, pero después de varios tiempos, o por lo menos varias semanas, volvieron los más chiquitines al jardín. Es momento de escuchar a Gabriela Smargiassi, la directora de Jardín 40, que nos da sus sensaciones y su mirada. Queremos estar en la escuela, obviamente eso lo sabemos, pero bueno, hay un tema de salud que nos atraviesa mucho y todos queremos estar en las escuelas sanos. Obviamente en el jardín el protocolo está, nosotros estamos cumpliendo con el protocolo, pero bueno, estos días van a ser así. En realidad es día a día, nosotras estamos preparadas para esto de la presencialidad en burbujas, la educación a distancia y ver cómo va evolucionando este tema del virus, sí, seguro. Está claro que no depende solamente de nosotros, que depende de un montón de comportamientos sociales y también está claro que la presencialidad es irreemplazable, que si no hubiera pandemia no estaríamos hablando de eso, es como que hay que hacer un esfuerzo entre todos, cada uno desde su lugar. Sí, nosotros esta mañana, te digo, los chicos vienen felices, recontentos, todos una sonrisa, las familias también, y las docentes, nosotras queremos estar habitando las escuelas, como siempre estuvimos. Pero bueno, son tiempos
de pandemia, que obviamente nadie elige esto, pero sí, el esfuerzo es colectivo, lo dicen los profesionales de salud, lo dicen nuestros superiores de educación, tenemos que hacer un esfuerzo, un poquito más. Por suerte estamos todos vacunados, los docentes estamos... ¿Todo el plantel de docentes de acá de este jardín está vacunado? Todos estamos... ¿Las dos dosis o alguno todavía le queda? Tenemos las dos dosis, la mayoría, obviamente los docentes que quisimos vacunarnos, ¿no? Y también las chicas reemplazantes, que fue una gran... Ahí estuvimos luchando mucho para que tengan, también tienen la, por lo menos una dosis. Pero bueno, estamos todos protegidos con la vacuna, eso es importante. Ahí estaba la palabra de Gabriela, que agradecemos, que además nos dejó ingresar al jardín, poder tomar imágenes mientras estaban trabajando los niños, niñas y niñas en ese jardín. Bien, tenemos que hablar de beneficios, y si hablamos de beneficios, hablamos de la tarjeta ANFAC, que llegó a Firmat para traernos lo mejor. Tarjeta ANFAC. Obténgala rápida y sencillamente. Sin gastos de emisión. Otorgamiento en 48 horas. Sin cargo de renovación anual. Planes especiales. Si todavía no tenés tu tarjeta ANFAC, solicítala ya y disfruta de las mejores promociones. Tus opciones son muchas. Tu tarjeta, una sola. Contacto en Firmat, Silvia Agostini. Teléfono 03465-155-34787. Los adultos mayores han puesto un esfuerzo enorme en la primera etapa de la campaña, lo siguen haciendo ahora, por suerte les ha llegado el momento de las vacunas, pero hay que seguir pensando en ello, Sofi. Exactamente, por eso la provincia lanzó una campaña para el buen trato de los mayores y también para fortalecer las actividades de los adultos. Vamos a escuchar a Danilo Capitani, que es el ministro de Desarrollo Social. La gente del Ministerio de Cultura, junto con, el Ministerio de Medio Ambiente de la provincia, lanzamos esta semana de buen trato para los adultos mayores. Esta idea de hacer visible, de fortalecer, sobre todo en las cuestiones que tienen que ver con el desarrollo de la actividad de las personas mayores, de esa posibilidad de garantizar sus derechos, el buen trato, sus realizaciones, y no tener en cuenta en esto el tema de la edad, el tema de las distintas cuestiones que puedan surgir de estas actividades. Bueno, la idea es, en el día de mañana se va a lanzar y el día jueves vamos a continuar con los cursos para acompañantes gerontológicos que estamos llevando ya hace algunos meses, como también visibilidad de esta Semana del Buen Trato, así como también el día de mañana se va a estar en Los Molinos, aquí en Santa Fe, se va a hacer un video junto con todos los adultos mayores opinando y hablando y planteando sus cuestiones en este video y tratar de nosotros de visibilizarlo. Pudimos compartir con diferentes medios la agenda que vamos a desarrollar en una actividad interministerial, es decir, junto al Ministerio de Cultura, junto al Ministerio de Medio Ambiente y Cambio Climático, para que entre todos podamos generar mayores acciones positivas para salir, como decimos nosotros, del sentido negativo que se construyó hacia la vejez y poder construir un sentido positivo para, en ese sentido, generar mayores promociones de derechos de las personas mayores, generando, en este sentido, mayor autonomía, independencia y sobre todo sujetos plenos de derecho, que es lo que intentamos construir desde el Ministerio de Desarrollo Social y desde nuestro gobierno provincial. Por un lado, con el Ministerio de Cultura, lo que organizamos es una actividad que se llama la cultura del buen trato para promover los derechos de las personas mayores. Vamos a hacer murales en cada uno de los departamentos de nuestra provincia, uno por cada departamento, en lo cual hablaremos un poco, tratar de plasmar envejecimiento activo, la diversidad de las personas mayores y hacer visible los simbolismos de cada departamento en representación de las personas mayores. Luego, con el Ministerio de Ambiente y Cambio Climático, largamos la campaña Plantemos el Buen Trato para que florezcan los derechos de las personas mayores en cada una de nuestras residencias públicas que dependen de la dirección, como así también las residencias sin fines de lucro que nosotros habilitamos y espacios públicos que tratamos darle visibilidad a las personas mayores con un cartel alusivo a la fecha.
Ahí estábamos, la propuesta está hecha por parte de la provincia y nuestras propuestas también siguen pensando en el bolsillo de todo el sur de la provincia de Santa Fe, Sofi. Es así, hablamos de economizar y de comprar muy barato. Ahorrar es muy fácil. Con Muy Barato Mayorista, descubrí cientos de productos al mejor precio del mercado. Seguinos en nuestras redes sociales y ponete en modo muy barato. La temperatura de este momento del año no es ninguna novedad. El tema es determinar zonas frías, por ejemplo, que pueden ser no solamente la del sur de la Argentina, sino también la del zona centro. Y allí puede estar ANSES reclamando en nombre de nuestros adultos mayores, Sofía, sobre todo para que se ponga de manifiesto una posibilidad de rebaja en las tarifas. Sí, de esto nos va a hablar en la nota que vamos a compartir Román Stanisici, que es el gerente de ANSES y que nos brinda más información al respecto, que realmente es muy interesante y muy importante para aquellos afiliados a ANSES. La ampliación de la zona fría es un proyecto de ley que ya tiene media sanción en diputados y se va a tratar el próximo jueves en la Cámara de Senadores. Es una ley absolutamente importante porque implica la reducción de la tarifa en un 30% a más de 52.000 familias y beneficiarios del Departamento General López, a casi 600.000 en la provincia. Y en el caso de los jubilados, los pensionados, los beneficiarios de algún plan social o los electrodependientes, este beneficio se incrementa al 50%. Bueno, para nosotros es una ley absolutamente central, digamos que viene a acompañar, como el resto de medidas que ha tomado el gobierno para salir de esta situación. Reitero, va a tener tratamiento el jueves, nosotros vamos a estar representados por nuestra senadora nacional María de los Ángeles Sagnún en la Cámara, que seguramente va a acompañar este proyecto, como lo hace siempre que tenga que ver con alguna ampliación de derechos y beneficios para nuestra ciudadanía. Seguimos aquí en TDC Noticias, como siempre, poniendo no solamente el panorama a nivel regional, sino también aquellas noticias nacionales que tienen por los rebotes y que son importantes para nuestra región. Bien, vamos a comenzar a compartir los beneficios que tiene, por ejemplo, tarjeta APLA, que no solo en Firmat, sino también en la región, porque es una de las más tarjetas. En junio es el mes, ¿eh? Exacto, todos los jueves tienen beneficios y son muy importantes, y que es una tarjeta nueva que muchos están usando. Entonces, señores, ¿cómo no decirles que tres cuotas sin interés todos los jueves con tarjeta APLA aquí en la ciudad de Firmat y en la región, Sofri? Pueden consultar a diferentes comercios tres cuotas sin interés con APLA. ¿Cómo no aprovecharlo el día jueves? Todos los jueves, como ya les dije, en los comercios adheridos tres cuotas sin interés, consulta la lista de comercios en las redes sociales. ¿Cómo hago? Tarjeta APLA con 2A. .com.ar. Mirá, Sebastián Villar ahí con su tarjeta. Muy bien, ahí está. Perfecto, que aprovecha todos los beneficios que tiene tarjeta APLA, que como te dije, no solo en Firmat, sino también en toda la zona. Es momento de hacer una pausa. La primera que tenemos con 13 grados 8. Nos vamos despidiendo de esta primera pausa. A la vuelta tenemos más información para Tanto nuestro gobierno como el gobierno nacional trabajamos para poder ayudar a los diferentes sectores y a los trabajadores en medio de una crisis sin precedentes. Hoy, en esta segunda ola, estamos llevando soluciones concretas a más de 6.100 comercios y empresas de toda nuestra provincia. Estamos asistiendo a quien lo necesita para que juntos salgamos adelante con más fuerzas. Santa Fe Provincia.
Para cuidar tu salud y la de los demás, mantené los hábitos de higiene. Usa cubreboca, respetá las distancias. Si tenés síntomas o estuviste con personas con COVID positivo, quédate en casa y consultá el servicio médico correspondiente. Son simples esfuerzos para poder evitar la propagación del virus y es la manera de protegernos y proteger a quienes más queremos. Cámara de Diputadas y Diputados de la Provincia de Santa Fe. Doctor Jorge Guareschi, médico psiquiatra, psicoterapeuta, especialista en psicoterapias breves. Atiende en Firmat, en el Sanatorio Firmat y en Clínica del Pilar. En El Hortondo, Rosario, Venado Tuerto, Alcorta, Carreras. Turnos al teléfono 3465-652920. Y en YouTube, del doctor Jorge Guareschi, Herramientas para Vivir, www.herramientasparavivir.com. En familia, también la verdad que se disfruta sí, muchísimo. Claro. Se llevan muy bien. Es favorable, la verdad que no nos quejamos para nada. Está bien, bueno, son un montón igual para pelearse. No. Pueden armar dos bandos grandes. Juan Autopartes, bombas de agua nuevas y reparadas, depósito de líquido refrigerante, semiejes, cables comando, placas y discos de embrague, partes de suspensión y dirección, pastillas y patines de freno, bombas y cilindros de freno, caños para circuitos de agua, cremalleras de dirección, fuelles para dirección y semiejes, juntas homocinéticas, masas y puntas de ejes, crucetas y tricetas, cajas de dirección reparadas, juegos de juntas. Acércate a nuestro local. Si no tenemos lo que buscas, te lo conseguimos en 24 horas. Don Juan Autopartes, Ruta 33 y Las Vías, teléfono 422-247, Firmat. Más potencia, menor consumo, más tecnología. Nuevas cosechadoras axiales. Asegúrate tu Asali. Sembra tu presente. Nosotros cosechamos tu futuro. Basali sigue avanzando. Miguel Torres, cada vez mejor gracias a vos. Porque con vos levantamos paredes en la comuna. Remodelamos el destacamento de bomberos. Estamos construyendo el edificio Copa de Leche. Con vos fomentamos la cultura, el deporte. Cuidamos la salud y educamos a nuestros hijos. Con vos, nuestro club sigue creciendo. Tenemos más viviendas y ampliamos nuestro parque automotor para seguir haciendo obras. Con vos, vamos a seguir. Miguel Torres, una comuna que avanza para un pueblo que progresa. Gestión, Gustavo Piccirilli. En la continuidad del trabajo en el marco de la pandemia, el gobierno municipal impulsa el equipo de contención psicológica a pacientes con COVID-19. Los invitamos a conocer esta tarea en la voz de sus protagonistas. Mi nombre es Cecilia Bordino, yo soy psicóloga y formo parte del equipo de contención psicológica de los pacientes que dan positivo en los testeos barriales municipales. El apoyo es fundamental. El apoyo de familiares, amigos, un vecino. Por eso el objetivo de mis llamados telefónicos es ese, que la persona sienta que tiene una opción más, una alternativa más, un espacio más al que puede llegar a recurrir frente a alguna duda que tenga o pregunta durante el transcurso del aislamiento, de la enfermedad y de la situación que está pasando. Sigamos cuidándonos. Municipalidad de Firmat. Intendente Lionel Maximino. ¿Dónde querés vivir?
Es una pregunta difícil de responder. Puedes tomar el tiempo que quieras para pensarlo. Pero al momento de decidirlo, debes encontrar un lugar y un profesional que te asesore y te brinde, con seriedad y responsabilidad, lo que necesitas para completar esa decisión. Zuliani Propiedades, de Oscar Zuliani. Corredor inmobiliario matriculado. Ventas, alquileres, administración y tasaciones. Entre Ríos 970, Firmat. Con Zuliani Propiedades, siempre ganas. La mirada de TDC Noticias está puesta siempre en diferentes lugares. En esta ocasión la ponemos allí, junto a la bruma, junto al campo que tiene jurisdicción de Firmat y de Cañada de Lucle. Y lógicamente, si decimos Cañada de Lucle, ahí están los pagos de Orlando Pruso, que también intentamos que se vean desde este lugar, Sofi. Muy bien, y por eso, hablando de Cañada, vamos a tomar contacto con Pablo Piermarini, que se encuentra en ese lugar. Pablo, ¿cómo estás? Buenas tardes ya. Hola Sofi, hola Eduardo, ¿cómo están? Buen mediodía para ustedes, para la gente que nos están viendo. Bueno, estamos aquí, como ustedes anticipaban, en Cañada de Lucle. Bueno, hace algunas horas, el SAMCO de esta localidad, una de las instituciones lógicamente más importantes del pueblo, la más importante en términos de salud, tuvo, bueno, un evento importante, porque lo venían buscando desde hace algún tiempo, nombrar autoridades con todo lo que esto significa, y vamos a hablar justamente de este hecho que aconteció hace algunas horas nada más. Están conmigo Marina Andrade, que es la presidenta del SAMCO, y está Norberto Cortés, que es el tesorero. Les agradezco por este tiempo. Bueno, ¿cómo están? Me imagino que satisfacción por lo que pasó hace un rato nada más. Bueno, hola, buenas tardes para todos. Sí, la verdad que sí, estamos muy, muy contentos con la llegada de estos cargos de Marcela Castro, nuestra bioquímica, como directora, y del doctor Leandro Baldini como médico clínico del SAMCO. Norberto, bueno, es algo que venían buscando hace tiempo, muy necesario, desde hace algún tiempo sin dirección, digamos. ¿Cómo fue afrontar la situación de todos estos meses en una situación tan delicada? Buenas tardes. Sí, nos hicimos un grupo muy fuerte, acá con la presidenta y muchos colaboradores y toda la comisión, en sí todo el pueblo, porque nos han apoyado en todo. Hemos buscado médicos, por todos los medios, con la región de salud, que le agradecemos, la región de salud de Venado Tuerto, al hospital de Firmat, a su directora, a Emilio Foco, al doctor Mariano Cabrini, a la doctora Cortaza, a la doctora Analia Panigo, a Nandia Benali, que fue nuestra última médica que estaba por contrato, que le agradecemos de todo corazón, una gran profesional que va a ir a hacer su especialidad, que por eso es la llegada del doctor Baldini. Norberto, contanos un poquito para graficarlo, para que quede más o menos claro para la gente que nos está mirando, ¿cómo era la atención del SAMCO hasta ayer, por ejemplo? Alguien que necesitaba por alguna urgencia ser atendido. Bueno, si era fuera de horario de SAMCO, tenían las enfermeras, dos enfermeras que están a cargo de la comuna, y también parte paga la comisión de la ambulancia. Tenían ambulancia, si había que llevarlo a Firmat o donde sea. Para traslado, tanto sea para sacarse radiografías como para llevar para internar. Y de mañana atendía la doctora Nandia Benali. Y bueno, y había otros profesionales, como la enfermera del SAMCO, que atendía la mañana, que también estaban a su disposición. Contanos un poquito, Meli, cómo fue esta situación, esta tratativa para finalmente conseguir una directora, una profesional que ya estaba trabajando en el SAMCO, y en este caso la incorporación del médico, que es un poco el que se hace cargo de toda la parte sanitaria del pueblo. Exacto, sí, bueno, fue una lucha bastante intensa, viajes a Venado, llamadas, pero bueno, siempre contamos con el apoyo del jefe regional, Pedro Bustos, del doctor Pedro Bustos,
Teníamos el apoyo también incondicional y en todo momento del presidente comunal, de Orlando Pruso. Teníamos un SAMCO acéfalo, no teníamos la dirección. Y bueno, hoy podemos decir que el SAMCO está direccionado por una directora que no es ni más ni menos que nuestra bioquímica Marcela Castro. Bueno, contale un poquito a la gente cómo es el funcionamiento, cuáles son las prestaciones que tienen en el SAMCO y bueno, qué objetivos tienen en el corto plazo ustedes como digamos la parte directiva, si se quiere, también de esa institución. Bueno, en el SAMCO está abierto de 7 a 1 con el médico clínico, hoy Leo Baldini. Hay una secretaria administrativa, está Adriana Carpi como enfermera. Y después, bueno, por la tarde también viene una trabajadora social, es Paula Andrade. Tenemos una nutricionista, Meli Camilosi, kinesióloga, Mari Camilosi. Viene el doctor Emanuel Chaparro como cardiólogo. Viene Marcelo Sequeira como odontólogo. Viene María Victoria Tudela, ginecóloga. Mariana Pastor como pediatra. La verdad que tenemos un staff de profesionales amplio. Y nosotros estamos acá, como le decíamos a Marcela esta mañana, con el apoyo y con un montón de proyectos, de muchas ganas. Sabemos que el trabajo individual no llega a ningún lado. Así que bueno, le dijimos tanto a Leo como a Marcela que atrás de todo esto hay un equipo con muchas, pero con muchas ganas de trabajar, de proyectar y acá estamos. Norberto, hay una ampliación de SAMCO que está en marcha, que está bueno, avanzado, por lo menos por lo que uno ve a simple vista. Contanos en qué está eso. Ya estamos terminando, dentro de poco lo vamos a llamar para la inauguración. Va a constar de una oficina para la administrativa, un consultorio, va a haber dos baños y una cocinita, que va a estar para la parte administrativa, la cocina. Ya falta muy, muy poco, están pintando y falta hacer detalles nada más. Eso, contado así, digamos, suena simple, pero para una localidad pequeña me imagino que es un montón y motivo de mucho orgullo. Sí, seguro. Ahí enfocamos, apenas asumimos, enfocamos en terminar eso, porque nuestro SAMCO, vos lo conocés muy bien, que la secretaria no puede estar en el pasillo, tiene que estar en una oficina. Y aparte, agregar otro consultorio, porque ya Melina te dijo las cantidades de profesionales que vienen. Y a veces se nos juntaba, por ejemplo, que la bioquímica atendía y llegaba alguien para el médico, y el médico no podía atender. Entonces era algo que eso nos ocasionaba grandes problemas. Entonces, bueno, ahora vamos a tener ya la parte de enfermería, vamos a tener la parte de dos consultorios, que ya es otra cosa. Melina, te aprovecho y para finalizar la entrevista para preguntarte un poquito por la situación sanitaria, por la pandemia, digamos, cómo está Cañada, qué nos podés aportar. Y bueno, incluso esta mañana estuvieron con campaña de vacunación también desde el SAMCO. Sí, sí, bueno, mira, si me preguntabas la semana pasada estábamos con 22 casos positivos, ya fueron dados de alta, hoy solamente hay dos chicos, son positivos, están en su domicilio. La verdad que, estamos con la vacunación, hoy fue segunda dosis a partir de los 65 años. La mayor parte del pueblo está vacunada, también se estuvieron yendo a vacunar mayores de 45 años, entonces bueno, tenemos esa tranquilidad de que la mayor parte del pueblo está vacunada. La relación con el Hospital General San Martín, más allá de que me decías que ahora solamente hay dos activos y que están en su domicilio, digamos, eso también fluye, digamos, es constante la comunicación. Sí, constante, totalmente, siempre, y con el SAMCO de los Quirquinchos también, totalmente agradecidos, con Analía Panigo, con Mariano Cabrini, se iban a sacar las placas que se derivaba, que bueno, hasta el viernes las ha derivado Nandi, así que bueno, muy, pero muy agradecidos con Emilio Foco, con Lucía Maestro, como lo dijo antes Norberto, Mariano Cabrini, Analía Panigo, Mónica Cortázar, la verdad que profesionales muy, muy, pero muy excelentes y siempre estuvieron ahí con nosotros. Muchas gracias a los dos, muy amable por su tiempo. No, por favor, a ustedes. Gracias a ustedes. Bueno, ahí estaba Eduardo, Sofi, en este caso dos representantes de lo que es el SAMCO, la presidenta, el tesorero de esta localidad de Cañada del Ucle, en una jornada que ha sido,
no sé si llamarla emotiva, pero muy importante porque han trabajado mucho para conseguir a estos funcionarios, al médico ni más ni menos, a una profesional de la salud que ya estaba trabajando, pero que bueno, fue nombrada directora para que un poco coordine todas las actividades que se realizan y lo bueno, digamos, es poder contextualizar lo importante que es poder llevar a cabo estas prestaciones desde la salud pública en una localidad quizá de las más pequeñas que tenemos en la región. Bien, Pablo, muy buen trabajo. ¿Algo más para agregar o cerramos? Nada, simplemente contarles que la temperatura está bastante, bastante baja. Aquí estamos en uno de los ingresos a la localidad. El cielo está cubierto, no sé qué dirá el pronóstico extendido al final de TDC Noticias, pero me parece que puede caer un poquito de agua. Gracias, nos estamos viendo. Ahí estábamos. Cerramos Cañada de Lucre para hablar de un proyecto de la senadora nacional María de los Ángeles Zagnún, que tuvo ya una discusión en la Cámara Alta, en la Cámara Baja. Ahora tiene una discusión en la otra Cámara. El tema es la creación de una comisión bicameral para poder controlar por parte también del Estado el tráfico, el acceso, la situación de integración, lo que circula por la hidrovía Paraná-Paraguay y, lógicamente, también el sistema de navegación troncal que tiene jurisdicción en la República Argentina. Quito. De esta comisión, de este proyecto de ley de mi autoría, donde justamente planteaba la importancia estratégica del sistema de navegación troncal. Esta Cámara es la que representa los intereses de las provincias argentinas. Quiero decir que conforme el modelo económico que llevemos adelante en la República Argentina, que espero que sea un modelo industrial, un modelo de valor agregado, que se desarrollen las economías del resto de las provincias argentinas, la generación de equilibrio territorial, el repoblamiento de la República Argentina, la revalorización de un concepto central y fundamental, como el concepto del arraigo para los pueblos y las ciudades del interior profundo de la República Argentina, son parte de los objetivos que debemos trazarnos como una de las grandes causas nacionales. Por supuesto que de esto también deriva el desarrollo de la marina mercante, el desarrollo de la industria pesquera. Claramente hay una posibilidad importante de desarrollo para la República Argentina y es importante que el Parlamento de la Nación no delegue facultades que pertenecen a la órbita del Poder Legislativo. La palabra de la senadora María de los Ángeles Zagnún. En la ciudad de Firmat hay una muy buena historia que es comercial, pero que habla de la vida de un proyecto que se consolidó y es de 50 años de la gente de Supermercado Beltrán. Es importante estar presente y brindar siempre lo mejor a cada cliente. Supermercado Beltrán. 50 años siendo parte de tu familia. Vamos a hablar de los cursos que se están dictando en medio de esta pandemia y más que nada de la propuesta que tiene el senador Lisandro Enrico y la Cámara de Talleristas porque activaron los cursos de electricidad del automóvil para más de 500 vecinos de la región. Según informó el senador Enrico, este miércoles se inician las clases virtuales luego de que el pasado viernes se desarrollara una reunión virtual de bienvenida. A su vez, Lisandro Enrico señaló que esta ocasión se dictará el curso de electricidad del automóvil y próximamente el de mecánico de motores nafteros, mecánico de sistemas electrónicos de inyección a nafta y mecánico de motos. Si bien la mayoría de las clases son virtuales, las localidades donde se dictan los cursos en esta primera etapa son Villa Cañas, Wilray, El Hortondo, Santi Espíritu, Melincué, Caferata, Carreras, Maggiolo, Miguel Torres, Amenábar, Lazarino, Firmat y también Chobet. Por último, el senador Enrico señaló que estos cursos buscan generar nuevas oportunidades en los vecinos de la región, dado que brindan conceptos y formación para ayudarlos a insertarse pronto en el mercado laboral. Estamos en el mes de junio, todavía seguimos. Y tenemos un jueves por delante. Y cuando hablamos de jueves, la gente de APLA nos trae la mejor propuesta. Todos los jueves, tres cuotas sin interés con tarjeta APLA en Firmat, en Alcorta, en Vigán, en Bombalo, en Los Quirquinchos. Todos los jueves se definen de esta manera. ¿Cómo no aprovechar tarjeta APLA? Consultá las listas de comercios en las redes sociales y en la página web de tarjeta APLA, que es tarjeta AAPLA, con dos A, bien. Por eso les digo AAPLA.com.ar para aprovechar
Tres cuotas sin interés, con la mejor tarjeta, consultá los comercios adheridos y allí tenés las diferentes vías de contacto para poder tenerla si es que todavía no la tenés y después aprovechás el jueves. Claro que sí, así que los que no lo tienen lo pueden incorporar a su billetera. La próxima semana, el lunes, ¿sí? Bueno, como siempre, bueno, Argentina a la noche va a estar jugando, así que no va a estar el día después. El martes a las 22 horas va a estar TDC Agro y el miércoles, 22 horas, vamos a ir con el día después en vivo, que habíamos dicho el martes, el otro día. Vamos acumulando y habrá una Casa del Artista nueva por esta semana, con Antonella Moreira, con Emiliano Zambrano y Sebe Micheli, tres músicos de aquí que hicieron una muy buena propuesta, hemos vuelto a grabar. ¿Dónde vamos? Nos vamos a hacer la última pausa ya que tenemos. Vamos a ver cómo está el tiempo. Las nubes bajas. Mirá allá abajo, Sofi, ¿eh? Allá abajo se ve como una bruma. Especie de niebla, una bruma. Ahí está el sur de la provincia de Santa Fe mirando nuevamente hacia Cañada de Lucre. Y en familia, la verdad que se disfruta muchísimo. Claro. Se llevan muy bien. Es favorable, la verdad que no nos quejamos para nada. Está bien, bueno, son un montón igual para pelearse. No. Pueden armar dos bandos grandes. Todos los días, los integrantes de la cooperativa de trabajo El Correo de Firmat Limitada generamos información veraz y confiable para contarte lo que sucede cerca de tu casa, lo que necesitas saber. Encontranos diariamente en www.elcorreodefirmat.com.ar y semanalmente en la edición impresa que podés adquirir en Firmat, Melincué, Chobet, Villada, Cañada de Lucle, Los Quirquinchos, Verabebú y El Hortondo. El Correo, un medio con valores cooperativos. Para cuidar tu salud y la de los demás, mantené los hábitos de higiene. Usa cubreboca, respetá las distancias. Si tenés síntomas o estuviste con personas con COVID positivo, quédate en casa y consultá el servicio médico correspondiente. Son simples esfuerzos para poder evitar la propagación del virus y es la manera de protegernos y proteger a quienes más queremos. Cámara de Diputadas y Diputados de la Provincia de Santa Fe. Otro de los puntos a tener en cuenta es cómo vamos a cuidar nuestras casas. Recordad que siempre tenemos que ventilar los ambientes y que tener a mano siempre alcohol en gel, tanto sea cuando ingresamos a nuestro domicilio, cuando utilizamos algún tipo de cosas que traigamos desde el exterior, luego de ir al baño, antes de manipular alimentos, o en cualquier otro momento en que hayamos tenido contacto con cosas del exterior. El 85% de la población objetivo, compuesta por personal de salud, seguridad y educación, adultos mayores y personas con comorbilidades, ya recibió su vacuna. Seguimos el plan estratégico de vacunación. Santa Fe, provincia responsable. ¿Dónde querés vivir? Es una pregunta difícil de responder. Puedes tomar el tiempo que quieras para pensarlo, pero al momento de decidirlo, debes encontrar un lugar y un profesional que te asesore y te brinde, con seriedad y responsabilidad, lo que necesitas para completar esa decisión. Zuliani Propiedades, de Oscar Zuliani, corredor inmobiliario matriculado, ventas, alquileres, administración y tasaciones, Entre Ríos 970, Firmat. Con Zuliani Propiedades, siempre ganas. Auspicia este programa Comisiones El Rápido, de José Rodríguez. Firmat, Melincué y Venado Tuerto. Teléfonos 03465 156 62216 156 58583
03462-156-76916. 03465-424430. Más potencia. Menor consumo. Más tecnología. Nuevas cosechadoras axiales. Asegúrate tu Asali. Sembra tu presente. Nosotros cosechamos tu futuro. Basali sigue avanzando. Soy Walter Fernández. Dentro entró Walter Fernández, está. Tuve la suerte de vivir y respirar el fútbol en carne propia. Los goles, las emociones, la pasión. Te invito a vivirlo como si estuvieras en la cancha. ¡Qué pedazo de gol, mamita mía! Sintiendo el olor a pasto, con la emoción de ver salir a tu equipo del túnel. Hay una sola manera de sentirlo tan real. El Pack Fútbol de Pampacom te va a poner en ese lugar. Porque Pampacom es pasión y es para vos. Paso último de una escalada de violencia que va dejando marcas de distintos órdenes. Es violencia económica cuando maneja, controla tu dinero y no te deja trabajar para así ser independiente. Violencia laboral, cuando sos acosada, maltratada o abusada por un jefe o compañero de trabajo. Estás a tiempo. A tiempo. A tiempo. A tiempo. A tiempo. Tiempo. En Firmat, todo lo que sea computación se llama Yes Digital. Insumos, equipos, recargo de tóner y cartuchos, venta de PC, notebooks, tablets, venta de celulares y accesorios, TV, impresoras, cámaras de seguridad, servicio técnico especializado. www.yesdigital.com.ar. Llámanos 424-893. Remedios de Escalada, 1909. Firmat. Everybody get up. De la sí. Agencia Provincial de Seguridad, que también ha dicho que en toda la provincia hay bancos de niebla. Exactamente, son bancos de niebla intensos, así que la visibilidad es reducida y piden precaución a la hora de transitar y también evitar el tema de los sobrepasos cuando nos encontramos con este panorama cuando salimos a la ruta. Un pequeño aporte aprovechando la tecnología de parte nuestra y la información que recogía Sofi. Ay, estamos en el momento final. ¿También qué dirá el frío mañana? Veremos si va a llover o no. Esto lo va a decir el pronóstico del tiempo en un ratito y ya compartimos las placas del cierre. Presenta los resultados de la quiniela. Agencia de Loterías Cash. Es muy fácil.
con Muy Barato Mayorista descubrí cientos de productos al mejor precio del mercado. Seguinos en nuestras redes sociales y ponete en modo Muy Barato. Y de esta manera nos metemos en el mercado de cereales. Comenzamos a repasar la cotización de la soja, que cerró en 29.900 pesos. Vamos al maíz, 17.900 pesos. El trigo, 19.700. El sorgo, 17.400. Y el girasol cerró en 38.150 pesos. Tarjeta ANFAC. Obténgala rápida y sencillamente, sin gastos de emisión, otorgamiento en 48 horas, sin cargo de renovación anual, planes especiales. Si todavía no tenés tu tarjeta ANFAC, solicítala ya y disfruta de las mejores promociones. Tus opciones son muchas, tu tarjeta, una sola. Contacto en Firmat, Silvia Agostini, teléfono 03465 155 34 787. Vamos al jueves. Aparece una mínima de 3 grados, una máxima de 18, parcialmente nublado. Vamos a cerrar esta semana con el viernes, cielo parcialmente nublado, una máxima de 19, una mínima de 6 grados. El sábado nos metemos en 1 grado, va a estar frío, 14 de máxima, parcialmente nublado. El domingo aparece el solcito, pero la máxima se va a quedar en los 12 grados y la mínima menos 1 grado. Y aparece un comienzo de semana tremendo, 2 grados bajo cero la perspectiva, por lo menos lo que se dice, y 12 de máxima. Realmente un lunes tremendamente frío para abrigarse, para circular poco. Ay, los chicos en la escuela. Sí, va a ser el frío. Sí, porque está el tema de la ventilación y demás, así que abrigarse mucho. Antes de despedirnos, tengo que agradecer a Exul Mujer. Gracias, Analia, como siempre, por vestirme cada mediodía. Nos vamos. El saludo para la gente de Nacón también, que nos viste. Mañana volvemos.